All right, guys. One second. Let me see. All right. Okay, today we are going to be talking about used to, guys. Right? All right, let's continue. All right, Adriana, please, can you read this sentence, please? Yes, teacher. Okay. Yes, too. What sport did you play when you were a little child? Child. 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 No se escucha, teacher. No me escucha. Me escucha. What sport did you play when you were a little child? Me escuchaste? Me escuchan? Me escuchan? Sí, teacher. All right. So, eso significa que cuál o qué deporte jugabas cuando eras una niña, ¿bien? Entonces, let's continue. Another example. All right, Francie, please. Francie, can you hear me? Francie? Let me see. Nicole, can you hear me? Nicole, can you hear me? Yes, teacher. Okay. Teacher, ¿me escucha? Sí, le escucho a Luis José. Yo voy un mandado, vengo en unos minutos. Okay. Está bien. Nicole, dale. Well, read the sentence. What please. Thing? Mm-hmm. Okay. What thing you like doing when you were a child? Child. Repeat child. 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 Exacto. Dice, what didn't you like doing? O sea, ¿qué no te gustaba hacer cuando eras un niño? Bien. Ahora, Nicole, ¿qué no te gustaba hacer cuando tú eras una niña? Nicole? I don't remember, teacher. El relajo. En serio. What about you, Radin? Hi, teacher. Hi. Now listen. I'm fine, sir. Okay, what didn't you like doing? What didn't you like doing when you were a child? ¿Qué no te gustaba hacer cuando eras una niña? Oh my God. In English? Yeah, of course. Yes, it's better if it's in English. What happened? Teacher, pero cuando eras niña chiquito, o qué sé yo, como 3, 7, 9 años, por ahí. Adolescente, no hay problema. Me, teacher. Espérate, deja que se te haga radical. I didn't like doing trials. Doing what? Trials. Doing what? I didn't listen. I didn't like doing trials. All right. What do you mean by trials? ¿A qué te refieres? Eso es como qué hacer, es que sé qué hacer, oficios. Chores. 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 Or housework. Okay? Chores. Mm-hmm. Oh, wow. Adriana. Dime, Adriana, que te voy a desesperar. Learning English, teacher. Ha, ha, ha. ¿Es really teacher? Pero cuando era niña, yo sé que ahora tú tienes ese fervor de aprender, ¿verdad? No, teacher.
Mi madre, desde que yo tenía 9 años, me apuntaba en cursos de inglés y realmente yo he pasado hasta por APEC y ahora es que yo le estoy prestando atención al inglés. Excellent. So that's the good thing that now, in the present, you want to learn. So lo bueno que ahora en el presente quieres aprender. Seguimos. Ahora presten atención a esto. When I was a child, I played basketball. Cuando yo era un niño, yo jugaba basketball. ¿Verdad? Entonces, yo puedo decir, I used to play basketball when I was a child. Si se fijan, yo dije, I used to. ¿Verdad? I used to play. Used to significa solía. O sea, yo solía jugar. I used to play. Yo solía jugar basketball cuando yo era un niño. O sea, que used to significa solía. Como se fijan, cuando la oración es afirmativa, debe utilizarse en pasado. ¿Ok? No presente. Cuando la oración es afirmativa, se utiliza en pasado. I used to play basketball when I was a child. Yo solía jugar basketball cuando yo era un niño. Preguntas hasta ahora, por favor. Hola, profesor. ¿Qué es lo que? Ok. ¿Qué es lo que usted explicó? ¿Me puede repetir? Acabo de decir, por ejemplo, en, si ves la, la oración, dice, when I was a child, I played basketball. Cuando yo era un niño, yo jugaba basketball. Entonces, yo puedo decir, como dije, I used to play basketball when I was a child. O sea, yo solía, used to significa solía, yo solía jugar basketball cuando yo era un niño. Tener presente que cuando utilizo la oración está en positiva, afirmativa, el used debe ir en pasado. I used to play. Yo solía jugar. I used to play basketball when I was a child. A child. A child. A child. A child, yes. Okay. Okay. Yo solía jugar basketball cuando era pequeño. All right. Very good. Seguimos. Miren este ejemplo. When I was a child, I hate eating cheese. Cuando yo era un niño, yo, when I was a child. ¿Eh? Sorry, teacher. When I was a child, I hate eating cheese. Cuando yo era un niño, yo odiaba comer queso. Yo puedo decir, I used to hate eating cheese when I was a child. Okay? I used to hate. Yo solía odiar comer queso cuando I was a child, cuando yo era un niño. O sea, I used to hate. El used, como la oración es afirmativa, debe ir en pasado. I used to hate eating cheese when I was a child. Okay. Pregunta. ¿Usted va a decir la parte negativa, teacher? Claro, claro que sí. Claro que sí. Okay. Preguntas, pues prosigo. Esta gramática es bastante fácil, no hay muchas complicaciones realmente. Aquí es la estructura, como estaba diciendo Radin. Una pregunta, teacher, una pregunta. Diga. El was, yo quiero saber cuándo, o sea, ¿cuándo yo debería usar, o sea, cuándo yo debería usar was? O sea, no, no me estoy explicando bien, o sea, la forma, lo uso de was, lo uso. Porque puede ser que diga fue, cuándo, vaina, pero yo quiero saber cómo, que me explique lo de was. Dale para atrás. No, 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 de was, cuando dice un ejemplo, cuando yo fui un niño, o cuando yo estaba, yo me explico. O sea, acuérdate que was significa... Acuérdate que was es el pasado del verbo to be, que es el verbo to be, que es, lo puedes utilizar, es is o are. ¿Te acuerdas? Es, el presente es is, are, ¿verdad? Okay. En pasado es was, were. O sea, was, el presente, were. Exacto, yo era o yo estaba, cualquiera de las dos, dependiendo la oración que tú realizas.
when I was a child es cuando yo era un niño, no cuando estaba un niño, porque no tiene sentido. Si yo digo cuando yo estaba un niño, no. Sí, yo tengo verdad que la situación. Ve al relajo. ¿Y por qué tú no gritas? ¿En qué te afecta? Digo, ¿en qué parte estás perdida? Nicole. Teacher, lo que pasa es que mi internet ha hecho una M, entonces yo casi no estoy entendiendo nada. Ah, entonces lo que voy a hacer es que yo estoy grabando la clase. Lo que te recomiendo es, si es que estás, si está muy mal la señal, que yo lo voy a subir al grupo, el link, después que lo suba a YouTube, para que tú lo puedas ver con claridad. ¿Entiendes? En caso de que no entiendas nada más. Entonces, Luis, José. Ajá. Como te estaba diciendo, when I was a child, yo digo, cuando yo era un niño, ¿por qué no puedo decir cuando yo estaba un niño? Bien, porque no tiene nada, no tiene sentido. Bien, o sea que el sentido de la oración va a depender de la estructura de tu oración. Si tú dices, exactamente, eso es lo que yo quería saber. Exacto, bien, nítido. Empezamos. Seguimos con los ejemplos. Aquí, I used to hate, vamos a empezar, when I was a child, I hate eating cheese. Yo puedo decir, I used to hate eating cheese when I was a child. O sea, que yo solía odiar comer queso cuando yo era un niño. Ahora, ¿qué es lo que se, cuál es la real definición de used to? Used to es, se utiliza cuando yo quiero mencionar o hablar de una acción que yo realizaba en el pasado, pero ya no la hago en el presente. O sea, es utilizado para una acción que yo hacía en el pasado, pero que ya en el presente yo no la realizo. Okay. Okay. Por ejemplo, en este caso, when I was a child, I hate, yo puedo decir, I used to hate eating cheese when I was a child. O sea, yo solía odiar comer queso cuando yo era una niña. O sea, que cuando yo era niña, yo odiaba comer queso, pero ahora en el presente, yo me lo como. O sea, en el pasado, yo lo odiaba. En el presente, no. ¿Cómo sería en el presente decir que ya yo como el queso? Exactamente. O sea, ya me gusta el queso. Bien, exacto. Entonces, como le estaba diciendo, la estructura de used to. Dice, we used to talk about our past habits and states. O sea, lo que dice ahí es la misma definición que yo le di, pero de otra manera. O sea, que lo utilizamos para hablar de hábitos pasados. O sea, de los hábitos que teníamos en el pasado, pero que ya no lo tenemos en el presente. O sea, yo hacía algo en el presente, pero ya no. Perdón, yo hacía algo en el pasado, pero en el presente no. Yo puedo decir, yo solía jugar básquetbol cuando yo era joven, pero ahora no. O sea, yo solía jugar básquetbol en el pasado, pero ahora no. Esa es la estructura. Cuando es positiva la oración, como le dije, debe ir en que en pasado, used to más el verbo. I used to be fat. Yo solía ser gordo. Cuando yo digo I used to be fat, es que solía ser gordo, pero ya eso significa que ahora en el presente no lo soy. Ahora estoy delgado. Eso es cuando es positiva. Cuando es negativa, yo tengo que utilizar didn't, ¿verdad? I didn't. Y el use debe ir en presente. Used to más el verbo. Sí, el sir. Use, diga. El negativo, repeat, please. Ok. Cuando la oración es negativa, la fórmula es el subject, obvio. No lo puse porque se sobreentiende. Ok. Yo puedo decir I didn't, you didn't, she didn't. Ok. Entonces sería subject más didn't más use, que debe estar en presente. Si se fijan, en el afirmativo está en pasado. Aquí, en negativa, didn't debe estar el use en presente. Didn't use presente to más el verbo. Si se fijan en la oración, I didn't use, míralo ahí. I didn't use to eat fruit. O sea, yo no solía comer frutas. O sea, estoy diciendo que en el pasado yo no solía comer frutas. Pero ahora sí. ¿Ves? Yo no solía comer frutas.
pero ahora sí. O sea, que en el pasado yo lo que me saltaba de fritura, ¿entiendes? Entonces, ahora en el presente ya como fruta. Teacher, una pregunta. Diga. Lo que usted quiere decir es que cuando yo utilizo el used to, es porque algo que yo no hacía en el pasado, pero sí lo hago en el presente. Algo que es, exacto. Tú dices, tú utilizas used to para algo que tú hacías en el pasado, pero no, pero ahora en el presente no lo haces. O sea, tú hacías algo en el pasado, pero ya no lo haces en el presente. Ahora, si es en negativo, fíjate, en negativo, I didn't used to eat. O sea, yo no solía comer fruta. O sea, esa ahora es una actividad que tú no hacías en el pasado, pero ahora sí la haces. O sea, que cuando es negativo, es viceversa solamente. ¿Entiendes? Por ejemplo, o sea, que no importa si está negativo o en positivo, como quiera, cae en lo mismo. Exacto, lo único que viceversa. Yo solía. Viceversa, exacto. Por ejemplo, mira, Nicole y Luis, por ejemplo, I used to be, cuando es positivo, significa yo solía ser gordo. O sea, en el pasado yo era gordo, pero en el presente no. Yo solía ser gordo. I used to be fat. I used to be fat. Yo solía ser gordo. O sea, en el pasado era gordo, en el presente no. Ahora, cuando la relación es negativa, I didn't used to eat fruit. O sea, que yo no solía comer fruta, pero ahora sí. ¿Ves? I didn't used to eat fruit. Yo no solía comer fruta en el pasado. O sea, que en el pasado yo no hacía esa actividad de comer frutas, pero ahora en el presente sí. ¿Ves? Y viceversa. Para que lo vea de una manera más fácil. Yo digo, I used to be fat before. O sea, yo solía ser gordo en el pasado, pero ahora no. But not now. Ahora yo puedo decir, I didn't use to be fat, but now I am fat. ¿Ves? Cuando yo digo, I didn't use to be fat, yo no solía ser gordo, pero ahora sí. ¿Ves? Que viceversa. Positiva. I used to be fat. Yo solía ser gordo. O sea, que en el pasado yo era gordo, pero ahora no. Ahora, cuando lo pongo negativo, se pone viceversa. I didn't use, vamos a poner negativo esta. I didn't use to be fat. Yo no solía ser gordo. O sea, que en el pasado yo no era gordo, pero en el presente sí. I didn't use to be fat, but now I am fat. O sea, que cuando yo utilizo la negativa, se invierte. Bien. Pero fíjense la estructura. I didn't use. El use, cuando es negativo, va en presente. I didn't use to eat fruit. O sea, no solía. Yo no solía comer fruta. Puedo seguir la oración. But now I eat a lot of fruits. Pero ahora, sí. Bien. Entonces, cuando es pregunta. Cuando es pregunta, utilizamos el did, lo saben, ¿verdad? Entonces, did, en la raya, lo que va es el subject, did you use, por igual. Lo pongo en presente. Did you use, did you use to, plus el verbo. Okay. Did you use to, plus el verbo, como dije. Y el use va en qué? En presente. O sea, que para el negativo y para la pregunta, el use va en presente. Para la positiva, es que va en pasado. Miren aquí la pregunta. Did you use to play football? O sea, yo te estoy preguntando. ¿Tú okay, solías, ahora yo entiendo. Tú solías, entiendo. Tú solías, o sea, tú dices, tú solías jugar fútbol. Yo hago la pregunta. ¿Tú solías jugar fútbol? Entonces, tú puedes decir tu respuesta. Yes, I used to play football. O sea, sí, yo solía jugar fútbol. En negativa, no, I didn't use to play football. O simplemente, no, I didn't play football. No, no jugaba fútbol.
solamente. Preguntas. Bueno, ahora es el momento de hacer su pregunta. Diga, Nicole. La respuesta. La respuesta de la pregunta, ¿verdad? Tengo que tener el use si es positivo, o sea, si la oración es afirmativa. Si yo sí solía jugar fútbol, yo tengo que decirlo con el use en pasado, porque es afirmativo. Exactamente, corazón. Muy bien. Dios mío, esa niña tiene gol. The best. Mismo es, Nicole. Esa es la regla, que no cambia. Si es pasado, si es en afirmativo, debe ser en qué? En pasado. Negativo, presente, question, presente. En pasado, okay. En afirmativo. En afirmativo es pasado, exactamente. Muy bien. ¿Alguien más tiene una pregunta? Yo quería una duda. ¿Eso aplicaría también para cosas en futuro o solamente aplica de pasado y presente? Pasado, presente, ok. O sea, okay. Hábitos pasados que yo hacía en el presente, que ya no lo hago ahora. Entonces, en positivo solamente se usa used en la no used, used. Used no. En pasado, ¿verdad? Solamente. Si en positiva. Exacto. Si es negativa, se usa el use normal. Exacto. Pero igualmente es pasado, porque refiere a algo que él solía, que él no solía o no solía. Exactamente, porque cuando pongo didn't, ya me estoy refiriendo negativo, al pasado. Negativo en el pasado. No, que no sea en el pasado. Pero en la pregunta, él ahí, did you used to play football? O sea, que él solía jugar fútbol, que si él solía jugar fútbol. Exactamente. Es lo que hice la pregunta, ¿verdad? Bien. Eso sería una pregunta normal. Exacto, una yes no question en el pasado. Ok. Bien. Nítido. Sí. ¿Más preguntas? No. Ok. Seguimos. Ok, entonces, which of these statements are true for you? When I was a child, I used to play with toys. Por ejemplo, cuando yo era... ¿Quién me puede decir, por favor, pronúncienme? Vamos a empezar con Rosángel, la primera. Rosángel. Mami, me hablaba. One moment, teacher. Ok, vamos con Radin. Radin, la primera. Conmigo, teacher, yo se lo digo. One second. Ok. When I was little, I used to play with toys. Is that true? Yeah. Okay. I used to play with toys. Excellent. Luis José, la segunda. I used to be very noisy. Is that true? What? Esa es verdad, eso. No sé decirle sí o no, porque no es sí. No me la sé esa parte, así que no, pues, no sé. O sea, lo que dice ahí es, lo que tú dijiste es, I used to be very noisy, si tú solías ser muy ruidoso. Ah, pero peor de ahí. Entonces dímelo en inglés, tú dices, yes, I used to be very noisy. Yes, I used to be very noisy. Bien. Rosanji. Me, teacher. Ajá. When I was little, I was... I used to eat a lot of vegetables. Yes. No, pero yes no. Dime la oración completa. Yes, I am. No, no. Yes, I used to eat. Yes, I used to eat a lot of vegetables. Vegetables, okay. Vamos ahí. Vamos a ver a quién. Franci, por favor. My God. Hi, teacher. Hello. When I was little, I used to travel a lot. Is that true for you? No. No. Complete the sentence. No. No, I
use. No. No, negative, didn't. Exactly. Yes. That. I didn't use to travel a lot. Very good, my God. Excellent. Vamos a ver, busco otra víctima por aquí. Nicole. 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 Se fue Nicole. Me dijo que tenía más problemas con la internet. Vamos con José Luis. Dale. Diga, ¿cuál te digo? La I used to be afraid of ghosts. I used to be afraid of ghosts. Ghosts, fantasmas, ghosts. Si le tenía, si se olvidó tenerle miedo a los fantasmas. Exacto. Sí. Hey, no, no, dame la oración completa. Dame la oración completa. The whole sentence. Yes, I used to be afraid. Afraid. Uh-huh. I used to be afraid of God, teacher. Yes. Okay, very good. Afraid of God. Very good. Yes. Entonces, Adriana. I also recommend. No, I did. I also recommend. Okay, very good. Muy bien. Yes. Vamos a seguir. Teacher. What happened? ¿Quién fue que gritó ahí? Ay, Dios mío, una pregunta. Nicole. En lo poco que he entendido, ¿no puedes repetir cómo se responde cuando es negativa? O sea, cuando es no. ¿Cómo yo la respondo? Oh, pero claro, un segundo para que usted vea bien. I didn't. Míralo ahí. Por ejemplo, si yo te pregunto, did she used to eat fruit? Tú me dices, no, I didn't use to eat fruit. Te recomiendo, Nicole, como te dije, te recomiendo, Nicole, que cuando yo lo ponga el link, lo veas otra vez el video, ¿ok? Como tienes conexión media mala, tienes que verlo nuevamente, ¿oíste? Yes, teacher. Ok, seguimos. True or false, eso es para mí. I used to play with cars. I used to play the piano. I used to live in Toglaiti. Toglaiti, un país raro. Pero yes, when I was a child. Teacher, una pregunta. Diga, caballero. Eso saldrá en el examen, eso. Pero claro, comando. ¿En qué dice? ¿Cómo se? ¿Ah? ¿Qué día viene el examen? Eso viene pronto. Yo le daré información. Diga, Rosangi. ¿Cómo se pronuncia I Mitchell? Childhood. Okay. In my childhood, el examen viene por ahí, pero espera un segundo. In my childhood, yes, I used to play with cars. Yes, little toy cars. I used to play the piano. Yes, I used to play the piano when I was a child, but now I don't. I used to live in the light. No. Fluff, mírelo ahí. Teacher, what is that? ¿El qué? I used to live in Togliatti. It's like country, something like that. Country, something like that. Very weird, right? Es rarísimo eso. Por ahí. ¿Vale? Ok. Un país rarísimo. Seguimos. Ok, vamos a los ejemplos. Tenemos a Alicia. Entonces, vemos, we see that Alice in 2008, she played the violin, but now Alice, she rides motorcycle. O sea que en el pasado ella tocaba el violín, pero ahora en el presente ella es una rockera que le gusta montar bicicleta. Motocicleta. Entonces, yo quiero que me completen esa oración. Voy a elegir la víctima. Well, hold on a second. El Team Marín de Dopingüe sería Francie. Dios mío. She used to. But now she, Francie. Hi. Let me. Uh-huh. Okay. When Alice. No. Mire, sígueme. Mire la oración ahí. Sígueme. Patrón.
No, mira, mira, she used to, bla, bla, bla. But now she, Okay. She used to play. Piano. To play violin. Violin. She used to play the violin. The violin. Okay. But now she, oh my God. What is it? But now she rides motorcycle, or she likes to ride motorcycle. Ride es conducir. Exacto. Ride. Okay. But now she rides motorcycle. Rides. She rides. Rides. Puede ser que el verbo cambie para la tercera persona en el presente simple, ¿ok? Yes, yes. Bien. I'm sorry. No problem. She used to play violin, but now she likes to ride motorcycle. Motorcycle. Violin es violín, ¿verdad? Claro. Teacher. Esta es para ti, es Rosangi, diga. Teacher. Dígame. Adriana, teacher. Ah, ok, Adriana, dígame. ¿Me podría decir que a ella le gusta tocar la guitarra ahora? También, exacto, porque tenía una guitarra en la espalda también, claro. Sí, sí, no hay problema. Muy bien, buena observación. Rosangi, esta, la segunda. He used to, but now he... She used to... No, he. Ahí dice he. Excuse me. He used to teacher. Ajá. Eso es comida chatarra, porque yo no veo bien. Tú puedes decir muchas cosas de ahí. Puede decir muchísimas cosas, pero como fíjate que ahora él está o comiendo, viendo televisión, y ahora él está como trabajando. O sea, que parece que él no trabajaba y ahora él... Vago en inglés, teacher, ¿cómo se dice? Lazy. He used to 80 friends. ¿Eh? 18. Bad. Puedes decir, por ejemplo, mira las opciones que tú tienes. He used to watch TV, por ejemplo, puedes decir. O puedes decir, he used to be lazy, o sea, él solía ser vago. O puedes decir, él solía estar desempleado. He used to be unemployed. Sé que esa palabra es un poquito media avanzadita. Pero estamos ahí, te estoy dando las opciones. He used to be lazy. Or he used to watch a lot of television. ¿Verdad? Pero vámonos con el desempleado, porque veo como que aquí él está desempleado y en la otra parte está trabajando. Bien. Entonces decimos, He used to be lazy. Ajá. But now... He works. Es simple present. Exacto. En esta vez. Ok. He works. Y si vas a utilizar el presente continuo, tienes que utilizar el verbo to be. But now he is working. He is working. Ok. Nítido. Luis, José Luis, ¿tiene alguna pregunta? No. Okay. Okay. Seguimos. Mejor dicho, terminamos. Okay. Entonces. Really? Yes. Nos quedan 3 minutos solamente de la llamada. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta sobre el tema, por favor, ahora es cuando. Para que me la pregunten, por favor. ¿Tienen preguntas? Sí, yo tengo preguntas. Vamos por parte. Rosangi, dale, la dama primero. Teacher, entonces yo puedo usar el presente continuo y el simple present. No importa. En la segunda oración.
No importa, pero va a depender también de lo que te pidan. ¿Okay? Si te dice que sea el presente simple, tienes que usar el presente simple. Si en el presente continuo, en el presente continuo. Pero mayormente puede que se presente más en el presente simple. ¿Ok? Ok. Vamos, Luis, pregunta. Era de la otra diapositiva donde estaba marcado con X rojo. Yo quiero que tú expliques eso, que no entendí esa partecita. ¿Qué es lo que quería decir? ¿Cuál? No, dale de nuevo. Esta. Espérate, que no me he cargado. Esta. No la. No me, esa, sí, esa. I used to live in tour gliding. O sea, que yo, esa parte es algo personal mío. Yo preguntando. Tres cosas de mi vida personal, de la vida personal del teacher. Yo dije, I used to play the piano y puse más, siendo que sí. I used to play with cars. Cuando era, o sea, solía jugar con carritos cuando era pequeño. Yo dije que sí, entonces puse positivo. Solía tocar el piano cuando era chiquito, sí. Puse sí. Entonces aquí en la última dices, yo solía vivir en Toglati. Puse no, porque Toglati. Que ahora usted no sabe tocar el piano. No. Creo que eso era cuando era carajito. No sé. Ok. No, yo pensaba, yo. Pasaron rápido y dije, acá puedo volar. Entonces, lo que se aprende no se olvida, pero continúe. Ay, tú me estás retando. Me estás retando. Ok, entonces. Sí, ¿cómo que usted no juega con los carritos? Y los carritos. De su hijo, dígame. Ay, todos jugamos con carrito. Mira, oiga. A él, mi padre le compró 6 carritos. y desbarató 5 el primer día de tapa. Ay, eso tiene que. El final. Ay, mi madre, ¿se lo creo? Se lo creo. Pero eso sería, Luis, ¿ok? Entonces, teacher, el use. Solamente se usa. No me digan use, ok, y denle used to. Solamente se usa cuando se dice cuando tú solías hacer algo, o exacto, se pregunta cuando solías hacer alguna cosa, cuando solías hacer algo o cuando no solías hacer algo. Okay. No queda menos de un minuto. Si tienen alguna pregunta, por favor, tienen dos opciones. Me la preguntan a mí o pueden ver el video una vez que yo lo ponga el link de la clase grabada. Ah, tengo una pregunta, sí, que tenía esta duda. Dale rápido porque se está acabando. El has, H-A-S, has. Ajá, es el presente, es el verbo to be. Digo, perdón, es el ¿Cómo usarlo? Explícame. Es el verbo have, el verbo tener. ¿Qué pasó? Has. Ajá, se cambia cuando se utiliza la